buenos días. Feliz domingo por acá. No sé qué día me vayan a estar viendo ustedes por allá. Aquí ando, no sé si me escuchan porque tengo prendido el abanico. Aquí ando doblando ropa, lo blanco, las camisetas de mi marido, las ropa blanca de la escuela de mis hijas. Esta es una blusita, una pijamita que ya le saqué con confianza a Susana, que es del año pasado, espero y le quede. Que ya se las lavé, ya les lavé también los impermeables que se ponen debajo del uniforme. Ya se hizo peluda, se hizo. Ya se los lavé. Y pues aquí andamos, aquí ando. Aquí los traigo. Doblando ropa. Sigo yo con mi malestar en mi garganta. Tengo lavando los uniformes, las faldas, el jumper de Valeria. Ya ayer lavé lo blanco. Ya es todo lo que me queda. Ayer fue sabadito, pasamos solitas la Valeria aquí en la casa. Mi esposa trabajó y Camila y Susana pues ya les había dicho que andan al rancho. Hoy llegan, hoy domingo llegan hasta la noche porque se vienen ya tarde de allá. Y pasamos aquí solas Valeria y yo. Aburridas, yo pasé limpiando, acomodando un poco la casa, lavando, haciendo qué hacer. Ahorita mi Vale, son como las 7 de la mañana apenas. Ya tengo rato yo que me levanté. No sé por qué no puedo dormir tarde. Mi Vale está dormida. Mi marido se fue a cortar el cabello. Estoy doblando las toallas también, que ayer también lavé las toallas. Les digo que reniego de mis hijas porque todo el tiempo oscurece la casa, amanece con un cochinero. Les digo que ayer pasó todo el día limpia mi casa. Limpia. No es lo mismo estar solo, estar todos juntos. Y, ay, se fue el cabello, ¿qué? Ahí está. Y amaneció limpio, limpio totalmente la casa. No es lo mismo cuando está la Susi, que pasa ella jugando con sus monos, comiendo cacahuates, haciendo cochinero, haciendo desmadre ella. Y doblándole las calcetas a mi esposo. Que no crean que quedaron muy limpias, pero bueno, se hace lo que se puede. Me gustan las camisetas blancas a él. Y vamos a ver qué desayunamos. No sé todavía qué vamos a desayunar. Les digo que Valeria está dormidita. Pasó malita la noche todavía. Batallaba mi niña para, por sus anginas que trae, batallaba mucho para respirar. Dormí con ella. Ya nos fuimos a dormir al cuarto con ella. Mi marido y yo. Me acosté con ella. Para pasar ahí con ella cuidándola. Porque sí estaba delicadita de su garganta mi hija. Pues ahorita voy a guardar las toallas que tengo aquí en el baño. Ya voy a acomodarlas, ya las tengo dobladas. Así es que aquí los voy a estar viendo. Voy a tratar de grabarles un poquito. Hoy domingo vamos a ver qué vamos a comer. No creo, no vamos a ir a ningún lado, pienso yo. No tengo ganas, quiero estar aquí en la casa. Voy a... Ahí saqué la ropa del tiempo de frío, ya la lavé. Sacudí como nunca, limpié la casa. Porque ya saben que entre semana pues trabajo todo. Voy y vengo a la calle, no tengo mucho tiempo. Y pues aquí voy a pasar. Ayer pasé, miré una película en Netflix de Navidad. Ahorita no sé por qué, pero ese tiempo... Ya me gusta mucho ver películas, me pone muy sentimental. Y aquí vamos a andar, aquí espero y me acompañen hoy domingo 3 de noviembre. Los veo. Miren, esta corona de Cristo la tenía en un bule así de agua, que mi esposo me abrió así y me lo llenó de tierra y la puse chiquita y creció bien bonita. Y ayer le compramos una maceta grande y la pusimos aquí en la entrada de la casa, a la puerta. Miren, parece como arbolito bien bonito. Y aquí la puse, ando, en estos días voy a tratar de arreglar mi jardín, porque tengo esta matita que me encanta. Esto es monte, nomás que no lo he quitado, esta. Me encanta cómo se pone, quiero comprarle una macetita. Este es mi albahaca que ya ocupa, urge que me la, que pode ya mi jardincito. Y compré esta otra mata, esta, perdón, maceta. Y esta es una... rosal del desierto roja tinto que la hermana de una comadre me la regaló, María. Y le eché cilantro ayer. Puse aquí, ay, espero que me prenda porque lo tenía ya pero se estaba acabando, un geranio. Y estos son chismes. Ya voy a empezar a arreglar poquito mi jardín. De hecho, aquí en este lugar tenía aquella mata que puse ya en la entrada. Ya. Y esta la tenía ahí. Ahí así la tenía. Voy a empezar a cambiar ya mis macetas. Porque si se dan cuenta, miren, ya las macetas que mi esposo me había comprado ya dieron lo que iban a dar. Ya están feas ya las pobres macetas. Ya las voy a cambiar. Aunque las de plástico pues no duran mucho, que digamos. Mi Valeria se acaba de despertar, miren. Está con su Michu, con Luna. Yo estoy viendo una película de Netflix
Navidad en África. Ay, pero ya estás en Navidad, mujer. Ajá. No manches. Ay, no hemos desayunado, Valeria se acaba de despertar apenas. Buenos días, Valeria. Buenos días. Mi amor, Michu. Y ahí le está en el pato todavía. Calentando también esta venita que le estaba diciendo. Anoche le hice una vela a mi Vale. Ya quedó mi limonada. Voy a probarla. Me está bien rica. Es que mi esposo antier trajo muchos limones y para que no se echen a perder, hice una limonada. Les quiero enseñar, esta es la crema sustituto de crema para el café que uso. Sale bien rico el café con esta crema bien rica. Sustituto de crema, se las recomiendo. La hora feliz, la hora del desayuno. Valeria. ¿Otra vez buenos días, amor? Machaquita, frijolitos, café. Cafecito rico. Mi Vale con su agüita de Jamaica con limón, tortillas de harina, chilitos, chilpitines, aguacate, jocoque, cebollita con tomate y limón, limonada, agua de Jamaica. Así es que a desayunar, buen provecho a todos los que estén desayunando, comiendo a la hora que me vayan a ver. Feliz domingo para todos. Provecho, amor. Gracias. No le hables para que se... Ay, ¿quién te quiere, mi mamá? ¿Por qué te quiero tanto? Qué bonito tu ojo. Véngase aquí con tu mamá. Ay, qué bonito lo tuvo. No quiero más de que... Quiere jugar contigo. Ay, qué chucha. ¿Qué coño? ¿Qué baño la tía? Ay, qué tía. Al baño, Laila. Le toca al baño, Laila, ahora. Me estoy tomando mi cafecito aquí. ¡Te van a bañar! Les había dicho que no íbamos a salir, pero siempre sí, y nos trajimos a Laila. ¡Hola, Laila! Nos vinimos a San Alona, aquí venimos en camino. La Susi y Camila todavía no llegan, ya vienen en camino, ellas también.
tensa en la lona. Aquí está el letrero, San Alona, miren. Oh, me gusta venir aquí. Da paz y tranquilidad, miren. Mis ojos no me dejan ver el sol, de hecho, casi. Pero... San Alona. Está bien fuerte el sol. ¿Qué horas son? Viejo, ¿qué horas son? ¿Tu reloj? ¿Qué horas son? Son las 2:53. Está bien fuerte el sol. Nos trajimos a la Laila. Llegamos a comer el marisco. La Vale anda paseando a Laila. Hasta Laila le tocó pasar el domingo. Estamos aquí a la orilla del monte, miren, aquí está el restaurante. Los guayabos están aquí. Mira, ya está haciendo pipí. Ay, no, no, un emoji le voy a poner. Ya es su pipí la Laila. El agua está en un vaso cruzado, lo terminé de mochar y ya se tomó agua. Ah, sí, es que a Vale no hay dónde en qué darle agua a la pobre. ¿Ya le diste agua entonces? Sí, pero fíjense que es soleada. Pues que sí sé ella, hija. Bueno, es que también. Bueno, no está haciendo calor. No está haciendo calor, está fresco el clima. ¿Cuáles son las cosas? Pero nosotros sí, ¿no? Estamos en marisquería Margarita. No, guacamaya, piña, la Valeria. ¿De piña? No. ¿Tienes mayonesa? Y yo pedí un aguachile mixto con un refresco. Así es que buen provecho. Dominguito familiar. Aunque nada más andamos Valeria, mi marido. ¿Para dónde? No, ¿cómo te vas a ir sola para allá? Vamos, papi. Mira, Valeria. Agáchate, Valeria, para que salgas con mi chata. Te va a besar. Bésame. Está cansada, como que... Es que la cansó. Como que está mareada. Nos vamos a comer un elotito asado. Te quiero llamar. Ay, bichita, mi madre. Comimos unos camarones ahí en Mariscos Valverde. Estaban bien ricos, por cierto. Y aquí estamos ahorita en el templete, haciendo un poco de tiempo ya para irnos.
Corre, Vale. Valeria le va a dar agua a la Laila. Ay, lo vas a mojar. Ven, amor. La Laila extraña a su mamá, no tiene otra cosa. Dice Valeria que la Laila extraña a Camila. Toma agüita, pues, desde eso. No más que está fregando. Mamá, aquí está fregando la Laila, de enfadosa. Miren, un elote. Un elote atado. ¿Qué quieres, agua? ¿Qué quieres entonces? ¿Quién más elote? Es que la señala mucho. Es que la mucho compañera. Ah, me quemé. Es compañera de pleito. Mm. Sí. La Laila con eso de las puede volar. Nada, como un dominguito. A la orilla de la presa San Alona. Con elote. ¿Verdad, plebe? Me quemé. Es aquí lo blanco que se ve. Mira, aquí los. Pues qué guapito. Te amo.